Les damos la bienvenida a la audiencia pública para la región noreste. Es la tercera que la Defensoría realiza este año y la cuarta que invita a expresarse sobre el funcionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina, aporte sobre derecho a la comunicación y convergencia. Las audiencias públicas son espacios institucionales de consulta ciudadana y se rigen por un procedimiento que establece cada instancia de su organización para garantizar la transparencia y una amplia convocatoria. Esta convocatoria estuvo dirigida a todas las personas, instituciones y organizaciones interesadas de las provincias de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. El funcionamiento de las audiencias públicas convocadas por la Defensoría del Público se rige por el reglamento propio establecido por la Resolución 56 del 2016. Esta audiencia pública fue convocada por Resolución 43 del 2008 a través del Boletín Oficial Nacional y de medios de comunicación de las provincias involucradas. Esta convocatoria se realizó en soporte escrito, en audio y en lengua de señas para garantizar que todas las personas puedan acceder a la información necesaria para participar. Toda la documentación vinculada con la organización de la audiencia pública es de acceso público y pueden consultarla en el expediente y en la página web del organismo. La propia audiencia cuenta también con interpretación lengua de señas argentina-español. Además, se puede seguir en vivo a través de internet y más adelante estarán disponibles la desgrabación y los videos de todas las exposiciones. Después se publicará un informe que sistematiza los temas planteados por las y los expositores durante esta jornada. La inscripción se realizó del 17 al 31 de julio a través de un formulario online y se inscribieron para hablar en esta audiencia pública 64 personas organizadas en 52 grupos. El tiempo de exposición para cada uno y cada uno es de 5 minutos. Pueden ver el reloj que va a estar acá delante de donde se pare cada uno y cada una para organizarse y les pedimos por favor ser muy respetuosos de ese tiempo para que todas las exposiciones puedan ser escuchadas. Ahora sí, abrimos la lista de oradoras y oradores y muchas gracias.